En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, vamos a hablar del Año Nuevo. Pero casi diría que el Año Nuevo es solamente un pretexto para lo que queremos compartir. Y lo que queremos compartir es, ¿dónde está la verdadera novedad? ¿Dónde empieza lo realmente nuevo? Porque hay personas que van pasando etapas. Por ejemplo, terminaste el bachillerato y vas a entrar a la universidad. Se supone que es una nueva etapa. Hay personas que cambian de casa, se van a otro hogar, se van a otro lugar, digo mejor. Ese también es una novedad. Hay personas que cambian su peinado. Hay programas de televisión, programas de farándula, que nos han acostumbrado a la terminología del cambio extremo. Una persona que tú conocías así como descuidada en su salud y con sobrepeso y todas esas cosas, de repente aparece, ¡wow!, con tremenda figura, cambio extremo. Es decir, también en eso cambiamos. Cambia nuestra figura, cambia nuestra vivienda, cambia nuestro nivel de estudios, cambia el trabajo. Para algunas personas, el cambio se ha convertido casi que en una especie de norma. Así, por ejemplo, la generación laboral más joven en los Estados Unidos típicamente dura 3, máximo 5 años en un mismo puesto. La gente se siente como nómadas. Entonces hacen un trabajo, están en un lugar y ya a los 3, a los 4 años yo quiero cambiarme, voy para otra parte. Pero tal vez la pregunta que nos hacemos es si realmente las cosas cambian o no. Porque la primera frase que te puede interesar es esta: no todo movimiento es cambio. Y hay muchas personas que pueden cambiar de año, o cambiar de casa, o cambiar de esposa. Hay personas que pueden cambiar de trabajo. Hay personas que pueden cambiar su figura y sin embargo en realidad nada ha cambiado. Hay una imagen que me contaron hace tiempo y se me quedó grabada en la mente. Es la imagen del perrito que tiene pulgas. Y el perrito está por allá echado a un rincón. Y por supuesto sus pulgas le molestan y entonces dice, ¿qué lugar tan pulguiento este? Y se va de ahí y se va para el otro rincón, bien lejos. ¿Pero qué creen que pasa? Llega allá y otra vez vuelve a sentir las pulgas. Y otra vez dice, ¿qué lugar tan incómodo, qué lugar tan pulguiento? Si es que existe la palabra pulguiento, porque creo que pulgoso solo se dice de los animales. Y así el perrito va de lugar en lugar y en todas partes dice, ¡qué incomodidad y qué fastidio! Pero en realidad las pulgas las lleva él. Y así también la Biblia nos cuenta la historia de personas que van pasando de un año a otro año, que van pasando de un trabajo a otro trabajo, que van pasando de un día a otro día y sin embargo nada cambia en sus vidas. Entonces, ¿en dónde está el verdadero cambio? Puede decirse que esa es la pregunta profunda que nos hacemos el día de hoy. Y claro que es muy oportuna cuando el año se está acabando, porque todo el mundo hace grandes propósitos para el año nuevo. Decimos año nuevo, pero a veces no es nuevo. Es una repetición, es una fotocopia. Fotocopia de lo que había antes. ¿En dónde está el verdadero cambio? La palabra nuevo es una de esas palabras que la Biblia toma muy en serio.
Y esta puede ser la segunda idea para quienes están tomando sus apuntes. La primera era, no todo movimiento es cambio. Porque a veces nada más te sacudiste, pero no cambiaste. Hay refranes que hacen caer en cuenta sobre eso, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que en el fondo, pues la gente no cambia mucho. O ese otro refrán que casi suena como una grosería. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es decir, mucho cambio afuera, pero no hay cambio adentro. Hace poco estaba viendo una entrevista que le hicieron a un transexual que después de tiempo de estar experimentando con su identidad sexual, se dio cuenta que seguía siendo hombre. Y la manera como él describía las cosas es un poquito fuerte, ustedes me van a disculpar, pero son las palabras que él utilizó. Él se hizo operaciones y tomó hormonas y todo ese tipo de cosas. Pero claro, él sabía en el fondo quién era y qué era. Entonces decía, con todo su cuerpo tan feminizado como fue posible, él llegó a una conclusión, en algún momento tendré que hacerme un examen de próstata. Entonces la cirugía, el bisturí me puede cambiar muchas cosas, pero por ahí sigue la próstata. Y hay que tener cuidado con eso porque el cáncer da igual, no importa las operaciones que te hagas. Entonces, el primer pensamiento era, no todo movimiento implica verdadero cambio. El segundo pensamiento, ¿cuál era el segundo pensamiento? La Biblia toma en serio la palabra nuevo. Hay una expresión que se encuentra varias veces, por ejemplo, en el libro de los Salmos. Cantad al Señor un cántico nuevo. Un cántico nuevo. La palabra nuevo está tan metida en la Biblia que cuando llega Cristo, con toda su fuerza, con toda su vida, entonces hablamos de una vida nueva. La conversión se describe como vida nueva. La Biblia toma muy en serio lo que significa la palabra nuevo. San Pablo describe todo el proceso de Dios en nosotros diciendo la diferencia entre el hombre viejo y el hombre nuevo. El libro del Apocalipsis describe la victoria final de Dios diciendo ahora hago nuevas todas las cosas. Y por dar un último ejemplo bíblico, recuerda que las dos principales partes de la Biblia se llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la Nueva Alianza. Es tan seria la palabra nuevo en la Biblia, es tan seria que si te das cuenta, es la palabra que tenemos en cada Eucaristía, en el momento sacrosanto, en el momento más importante de la misa. Ahí tenemos esa palabra. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Sangre de la alianza nueva y eterna. Es decir, que el sacrificio mismo de Cristo y el sacramento por excelencia, lo más bello, lo más grande que tenemos en esta tierra, está ligado a la palabra nuevo. O sea que Dios toma muy en serio la palabra nuevo. Para ver cuál es el enfoque bíblico sobre lo nuevo, que eso nos va a servir para que de verdad tengamos un año nuevo y no una repetición. Para ver lo que significa la palabra nuevo, yo quiero apoyarme en dos pasajes bíblicos que ustedes conocen muy bien y son muy fáciles de encontrar. El primer pasaje bíblico es el de la mujer samaritana. Y el otro pasaje es el de un hombre, un cobrador de impuestos que se llamaba Leví, o con otro nombre, Mateo. Vamos a ver qué sucede en estas personas y vamos a ver cómo Dios trae verdadera novedad a esas vidas. Y lo trae en Jesucristo. Es Cristo el que trae la verdadera novedad. De hecho, la gente viendo a Cristo a veces decía eso: este hablar es nuevo, este predicar es nuevo. Habla con autoridad, esto es nuevo. La gente detectaba en Cristo, esto no es como los escribas, esto no es como los fariseos, aquí hay algo nuevo.
Bueno, ¿cuál es la historia de la samaritana? La historia de la samaritana la recordamos bien. Es aquella mujer que Jesús se encontró al borde del pozo de Jacob, en la pequeña población de Sicar, que queda en Samaria. Ahí se encontró Jesús con esta mujer. Era cerca del mediodía, Jesús había hecho una larga caminata con sus apóstoles, se sentó al borde del pozo, se acercó una mujer a sacar agua. Esta era la mujer samaritana. Y esta mujer samaritana escucha que Cristo, que es judío, le hace esta pregunta o le hace esta petición: mujer, dame de beber. Y así empieza un diálogo entre ellos. La mujer se extraña, eso también era nuevo. La mujer se extraña porque, pues, judíos y samaritanos no se querían. Y entonces la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y Jesús le responde: si supieras quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a él. Así va avanzando la conversación. En un momento dado, Jesucristo le dice: trae a tu marido. Y ella le responde: no tengo marido. Y Jesús le dice: eso es cierto, porque has tenido 5 maridos o 6 maridos, no recuerdo la cifra, ustedes me corregirán, lo encuentran ahí en el Evangelio de Juan. Has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tampoco tu marido. Me llama la atención ese pasaje, pues ustedes se imaginarán por qué, por el tema que tenemos hoy. Esta es una mujer que estaba cambiando de marido. Pero aunque cambiaba de marido, lo mismo que aquel perrito que dijimos, cambiaba de lugar, los problemas seguían, las pulgas seguían, los dolores seguían. Y ahora yo me pregunto, ¿cuántas personas se parecen a esa mujer? Yo me pregunto, ¿cuántas personas tienen un fracaso y reciben el impacto de su fracaso y sienten dolor y sienten rabia y sienten frustración? ¿Y después qué hacen? Vuelven a repetir exactamente lo mismo como aquella canción mexicana: tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Qué hace que una persona vuelva a buscar exactamente lo mismo que le hizo daño? ¿Por qué tantos de nuestros comportamientos son repetitivos, sabiendo que son comportamientos dañinos? Mientras yo estoy hablando, trate usted de pensar, ¿cuántos círculos viciosos usted tiene en su vida? ¿Cuántos círculos viciosos usted tiene en su pareja o en su vida de pareja? ¿Cuántos círculos viciosos usted tiene en su familia? Hay muchos círculos viciosos. Y si lo piensas bien, un círculo vicioso se parece a lo que estaba viviendo la samaritana. Es decir, esta mujer estaba pasando por una especie de ciclo. Y el ciclo que ella vivía era: estoy sola, no quiero estar sola, consigo un hombre, la vida se volvió imposible con este hombre, rompemos, estoy sola, no quiero estar sola, busco un hombre, encuentro un hombre, la vida con este hombre no funciona, mejor nos separamos, estoy sola, no quiero estar sola, busco un hombre. Ese es un círculo vicioso. Entonces, la vida humana, la vida de las parejas está sometida muchas veces a esa clase de círculos. Y una de las cosas más difíciles es romper esos círculos, porque cada persona casi sabe lo que el otro va a decir y tienen una especie de ritual, un ritual de tinieblas, un ritual funesto que hace que yo ya sé de qué me vas a acusar y yo ya sé que te voy a responder y tú sabes que yo te voy a responder y tú me vas a decir lo que yo ya sé y yo te voy a decir lo que tú... Y ahí se repite el círculo. ¿Qué hacemos para romper esos círculos? Por eso nos hace pensar la situación de esta samaritana. Ella buscaba algo nuevo. ¿Y cómo lo buscaba? Nuevo esposo. Voy a conseguir otro esposo. Y cuando consiga otro esposo, en ese otro esposo voy a tener lo que nunca he tenido. Pues no, no le funciona. Analicemos un poco más qué es lo que suele suceder en los círculos viciosos. Y lo que encontramos es que repetimos los mismos comportamientos básicamente por 4 causas y te va a servir muchísimo
aprendértelas. Porque yo espero que en los días que siguen, tú empieces a examinarte y a examinar a las personas que tienes en alrededor. Y te vas a dar cuenta que con mucha facilidad repetimos esos errores. Graves errores. La primera palabra que quiero mencionar, la primera palabra que nos mantiene encerrados en esa especie de círculo, en el círculo que llamamos círculo vicioso, la primera palabra es la palabra miedo. La palabra miedo es la palabra favorita de esta tragedia que se llama la repetición del mismo círculo. La palabra miedo. Observa en el círculo que yo he tratado de describir, el círculo de aquella mujer samaritana. ¿Dónde empieza el dolor de ella? ¿Dónde empieza la repetición? ¿En qué empieza? Empieza en que ella dice, estoy sola. No quiero estar sola. Me da miedo que mi destino sea la soledad. Me da miedo quedarme sola. Y donde está el miedo, se pierde la libertad. Y donde pierdes la libertad, empiezas a repetir patrones. Empiezas a repetir las formas de comportamiento que tú ya tenías. Se ha demostrado, por ejemplo, que la primera persona que grita en una discusión es la persona que está más insegura. Y la persona que está más insegura usualmente es la persona que tiene más miedo. Claro, eso nos puede parecer extraño porque muchas veces somos nosotros los varones los que gritamos más. Pero ¿sabes una sorpresa? Una gran parte de los varones, una proporción impresionante de los varones, tenemos tremendas inseguridades. La inseguridad produce miedo. El miedo hace que busques aquellos comportamientos que consideras seguros porque los has probado, y ahí empieza a repetirse el círculo. Está el miedo fundamentalmente. Piensa en la persona celosa. Una persona celosa es una persona terriblemente insegura. En el fondo lo que siente es, yo voy a perder a este hombre o yo voy a perder a esta mujer. Y por supuesto eso le da miedo. Entonces ese miedo luego se racionaliza, se disfraza, se cambia, se maquilla, pero finalmente lo que tienes es miedo. En el fondo te sientes inseguro porque sientes que no eres suficiente pareja para ese hombre o para esa mujer. Y como te sientes inseguro, como hay inseguridad en ti, entonces tratas de controlar. Ah, esto está muy interesante. De la inseguridad surge el miedo. De la inseguridad surge el afán de controlar. Entonces quiero controlar todo. Quiero controlar el celular, quiero controlar el tiempo, quiero controlar la billetera, quiero controlar los horarios, quiero controlar a la otra persona porque no estoy seguro de lo que está haciendo la otra persona. Y como no estoy seguro, quiero controlar. Pero tú sabes lo que va a pasar ahí. No se puede crear confianza disparando desconfianza. Entonces, no me siento seguro de ti, como no me siento seguro de ti, entonces proyecto desconfianza. Pero cuando me siento agobiado por tu desconfianza, entonces yo a mi vez te respondo de una manera que no es la que tú quieres. El miedo tiene otra tragedia, y es que el miedo usualmente lanza a las personas exactamente por el camino que nosotros no queríamos. Hay una historia demasiado degradante que la he escuchado varias veces. Es la historia del hombre mujeriego que tiene hijas. Y el hombre mujeriego que tiene hijas y que ha seducido a muchas y que se ha burlado de muchas mujeres, siente que su ego masculino quedaría muy lastimado si alguien le hiciera eso con sus hijas. Entonces, ¿qué hace? Empieza a tratar mal a las hijas. La hija se demora un momento y ¿usted qué le pasa? ¿Con quién se estaba besuqueando? Cuidado, me resulta usted una cualquiera. Después de que se ha soltado esa frase la primera vez, esa frase se repite muchas veces. Y les cuento que en más de 25 años de vida sacerdotal he visto cuál es el fruto de que un papá le diga a una hija muchas veces, cuidado, se vuelve usted una cualquiera. Fácilmente termina lanzándola por ese camino. Estás destruyendo precisamente la base de autoestima y de solidez emocional, que sería el baluarte de ella, que sería la fortaleza de ella. Estás destruyendo eso y le estás haciendo un daño terrible.
Entonces, ¿qué nos mantiene encadenados en los círculos viciosos? Un factor muy importante es el miedo. El miedo nos lleva a tratar de controlar, pero al tratar de controlar lastimamos, al tratar de controlar ofendemos, al tratar de controlar aquella persona con la que quisiéramos tener la mejor relación del mundo, ese esposo, esa esposa, empieza a sentirse absolutamente asfixiado, incómodo, entonces su comportamiento se vuelve extraño y eso acelera tu miedo. Y ahí estamos cada vez peor. Entonces, primer factor, este factor es muy importante, el factor miedo. Hay algo maravilloso. Hay miedos que son más de superficie y hay miedos que son más profundos. El área de especialización de Jesucristo son los miedos más profundos. Y los miedos más profundos son, por ejemplo, la soledad, la desgracia. Esos son miedos muy profundos. La enfermedad, la derrota, el fracaso. Esos son miedos muy profundos. Y esa es el área, esa es exactamente el área de especialización de Jesucristo. Es ahí donde Él trabaja. Es ahí donde Él tiene sus mayores frutos, sus mejores resultados. Luego hablaremos un poco más de cómo Cristo ataca estos cuatro factores que nos mantienen encadenados en los círculos viciosos. El primero, entonces, ya dijimos, es el miedo. Un segundo factor. El segundo factor es que, pues obviamente todos queremos ser felices, pero, la palabra problemática no es felicidad. La primera palabra era miedo. La palabra problemática, la segunda, no es felicidad. La segunda palabra es atajos. Los atajos. Queremos encontrar un atajo a la felicidad. Y cuando queremos encontrar un atajo a la felicidad, muy pronto ponemos la moral y los mandamientos y la religión y las leyes, las ponemos entre paréntesis. Es decir, yo lograré lo mío a mi manera. O como decía Frank Sinatra, my way. Yo lo voy a lograr a mi manera. Y cuando tú empiezas a buscar tu felicidad a tu manera, entonces empiezas a buscar atajos. Lo que tú no sabes tal vez es que cuando tú empiezas a buscar atajos, entraste a un universo nuevo, un universo paralelo, que es el universo de los que buscan atajos. Y eso tiene otro nombre, se llama el mundo del crimen. Porque exactamente el mundo del crimen es el mundo de los que están buscando atajos. Si tú examinas cuál es la vida del criminal, del ladrón, del atracador, del mafioso, del tramposo, del corrupto, siempre es un atajo. Entonces, cuando tú empiezas a buscar el mundo de los atajos, entonces entras a ese universo paralelo y empiezas a competir con los otros que también están buscando atajos. Y hay una cosa absolutamente sorprendente, y la Biblia lo dice. Y la cosa sorprendente es que a todo astuto siempre le sale otro más astuto. A todo tramposo siempre le sale otro tramposo. A todo corrupto siempre le sale otro más corrupto o más poderoso. De manera que cuando tú empiezas a buscar atajos, pues tú crees que lo tienes logrado, pero tus atajos se pagan muy caros, muy caros. Por eso hay esa famosa frase que repiten tanto en inglés: el crimen no paga. Finalmente las cosas salen, finalmente el tema no resulta. Entonces muchos de nuestros círculos viciosos tienen que ver con atajos. Y yo te voy a dar unos cuantos ejemplos de atajos para que veas cómo esto no es solamente los mafiosos, los narcotraficantes. No, tú y yo caemos en atajos. Te voy a dar unos dos o tres ejemplos. Mira, por ejemplo, el caso del papá. Este es un papá que se da cuenta que su hijo está en unos pasos un poco extraños. Lo veo como un poco raro, tiene unas amistades así como extrañas. Ese tipo, ¿quién sabe en qué andará? Eso me preocupa mucho. ¿Cuál sería el camino? Pues el mejor camino sería fortalecer o incluso construir o tal vez reconstruir la mejor relación posible con ese hijo o con esa hija. Ese sería el camino. ¿Pero cuál es el atajo? ¿Qué le pasa a usted?
Tu grito desesperado es un atajo. Tú quisieras que un grito tuyo tuviera el poder de cambiar completamente a tu hijo, de solucionar el problema de tu hijo, de hacer que tu hijo fuera como tú lo has querido. Entonces ese es un atajo, ese es un atajo que tú quieres. Y ese atajo te hace daño, porque ese atajo, en vez de lograr el propósito, que era tal vez un mejor comportamiento de tu hijo o lo que sea, aumenta la distancia entre tu hijo y tú. ¿Y a dónde crees que te lleva ese atajo? Lo que tú querías conseguir se empeora. ¿Y cuál crees que es la solución que va a buscar esta persona? Pues si no bastó un grito de 65 decibeles, vamos a intentar la semana entrante un grito de 75 decibeles. Y si no basta el grito de 75, entonces conseguiré un megáfono para lograr 108 decibeles. Sin daño en el tímpano, el oído humano soporta por instantes hasta 120 decibeles. De ahí en adelante empieza daño auditivo que puede ser severo y permanente. Entonces este hombre cada vez se va acercando a la meta de los 120 decibeles y por supuesto no está consiguiendo nada porque está tratando de lograr un atajo. Te voy a dar otro ejemplo para que veas que este no es un tema, insisto, solamente de narcotraficantes. Cuando uno menciona lo de los atajos y lo del mundo del crimen, estoy seguro que muchos pensaron, bueno, gracias a Dios, esa no me toca a mí. Todos hacemos esto todo el tiempo lo hacemos. Segundo ejemplo, y sigo con los papás. Ay, nuestros queridos papás y mamás, pero esto como que también lo cometen más los papás. Durante todo el año estuve como muy ausente de la casa, estaba metido en la promoción que iba a tener en mi trabajo, y entonces llegó Navidad, es Navidad. Entonces llegó el tiempo, tengo que reconquistar el corazón de mis hijos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ah? Regalo costosísimo. ¿Qué es ese regalo costosísimo? Me dijeron, yo aquí no hago peleas con marcas, yo he sufrido mucho con ese tema de las marcas, que si iPhone, que si Samsung, yo he sufrido mucho, mucho. Pero me dijeron que hay un iPhone que está rondando los 5 millones de pesos. Entonces, este hombre quiere reconquistar el corazón de esa hijita con la que ha habido tantas distancias. Muchas veces siento que ella tenía cosas que contarme, pero yo no tenía tiempo para eso. Entonces, ¿qué pasó? Llegó diciembre, ¿y qué hago? Gran cheque, ahí está, tarjeta de crédito, 48 cuotas. Yo creo que la nueva generación de tarjetas de crédito van a traer otro ítem, porque antes era 12 meses, 24 meses, 36. Creo que vendrá una nueva tarjeta que dirá hasta la muerte. Hasta la muerte usted estará pagando su famoso teléfono. Entonces este hombre mete su tarjeta de crédito, se pega al endeudado del siglo y le presenta el tremendo teléfono. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso se llama un atajo. Y eso es un círculo vicioso. Ese es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque al otro año, pues entonces, ¿ahora qué le doy? Toca o el otro teléfono, o seguramente ya le di todos los teléfonos y ahora tocará no sé qué. ¿Y la relación mejora? No. ¿Y está mejor esa chica con su padre o con su madre? No. Entonces los atajos nos hacen mucho daño. Y te voy a contar el tercer atajo porque tiene que ver con un tema que yo amo mucho, que es el tema de la vida matrimonial. Sucede que construir unión en la pareja es algo muy bello, pero muy difícil. Muy difícil. Es decir, después de casi 27 años de oír historias, yo tengo la certeza de que son unos héroes los que luchan por ser fieles, unidos y felices en la vida matrimonial. Merecen ciertamente, no uno, sino muchos aplausos, ciertamente. Eso cuesta trabajo. Aprender a querer a tu pareja, no desearla simplemente, quererla, gastarte por ella, gastarle tiempo, tener los detalles, cultivar el amor, no dejar apagar la llamita, como dicen, regar la matica, como dicen otros. Eso cuesta mucho, eso no es tan fácil, eso toma mucho tiempo. Y sobre todo toma una parte importante de tu corazón.
¿Sabe qué atajo están cometiendo muchas parejas? Reducir todo a tecnología sexual. Es decir, estamos en una época en que de tal manera se idolatra lo sexual, como si lo sexual fuera la manera de tener la relación perfecta. Es decir, que si usted es un campeón en la cama, entonces su relación de pareja va muy bien. Todos los que estén casados y todos los que sepan de estos temas saben que eso es estúpido. Saben que la parte de la intimidad, aunque tenga importancia, y ciertamente la tiene porque es parte de la vida de la pareja, por Dios, no es lo máximo ni es lo más importante. Es mucho más importante escucharse, perdonarse, la ternura, el cariño. Por eso yo digo que todas esas soluciones de sexualización y de hipersexualización, y aquí entra el tema de los anticonceptivos artificiales, todo ese tema realmente empobrece a la pareja, la empobrece terriblemente y sobre todo empobrece a la mujer. Porque lo que más echa en falta a la mujer no es yo quisiera más sexo, sexo, sexo y sexo. No, eso no es lo que más echa de menos la mujer. Lo que ella más echa de menos es más tiempo, más detalles, más cariño, más acogida, más abrazo, más ternura, más risa. ¿Cuándo fue la última vez que usted se rió con su pareja hasta que les dolía la barriga? Eso hace falta, llorar juntos, abrazarse. Ustedes son creyentes, rezar juntos, eso hace falta. Pero en vez de hacer todo ese esfuerzo, ¿cuál es el atajo? Pues vámonos al desempeño sexual. Y vamos a tomar la pastilla y vamos a utilizar no sé cuántos recursos hasta llegar al extremo repugnante de meter pornografía en las casas. Hasta llegar a ese extremo repugnante. O sea, lo que sea, vamos a llenarnos de experiencias sexuales. Eso es un atajo, eso es una trampa. Estás evitando el camino fuerte. Entonces yo conocí en otra ciudad el caso dramático de una señora que empezó en ese juego. En el juego de que tal vez nuestra relación mejora si estamos un poquito más, una relación que sea más, ¿cómo te dijera para no ofender tus oídos? Un poquito más picante, un poquito más sexy, una relación así un poquito más intensa. Y resulta que el esposo empezó en el tema de meterle cada vez más picante y bueno, no quiero ser demasiado explícito, pero la cosa llegó un momento en el que él dijo, bueno, ¿y por qué no invitamos también otra persona y disfrutamos los tres? Por supuesto, ahí se acabó el matrimonio. Ese es el círculo vicioso, es decir, cada vez la cosa se va empeorando más, porque tú crees que estás haciendo algo bueno y en realidad te estás metiendo en un atajo, y los atajos son desastrosos. Los atajos son desastrosos porque en el fondo son mentira, estás diciéndote una mentira. Bueno, no multipliquemos más ejemplos, yo creo que los podemos encontrar. Bueno, que sepamos que esto de los atajos no es solamente para la gente, no es solamente para la gente criminal, ¿no? Uno dice, claro, el mafioso se quiso hacer rápido, se quiso hacer rico rápidamente, y el que tenía esa pirámide y el que tenía el, ¿cómo se llamaba esta cosa? DM, ¿cómo era? DMG se llamaba. Los que metieron en DMG, claro, ahí tienen por estar buscando el atajo. No, no son solo ellos. Ustedes y yo, en las relaciones de familia, en las relaciones cotidianas, hacemos muchas veces esto y nos hace mucho daño. Haz la prueba de evitar el atajo. Mira, cuando quieren liberar de una adicción a una persona, hay expertos en esto de liberar de adicciones. Uno de esos expertos, o unos de esos expertos, son los amigos de Alcohólicos Anónimos. Y una de las enseñanzas de los de Alcohólicos Anónimos, yo la oí expresada de esta manera: el ascensor se dañó, utiliza las escaleras. Lo que quiere decir esa frase, que por supuesto es una metáfora, lo que quiere decir que es que no hay atajos, que no hay atajos. Es decir, qué sabroso que es evitarse unos 6, 7, 8 pisos en un ascensor. Pero evita el ascensor, no le creas al atajo. Cuando sientas que la relación está mal con tu hijo, no le creas al atajo, el grito no es. Cuando sientas que la relación está mal con tu esposa, no creas que el problema es ahora no me tomo una pepa, sino dos pepas. No, no creas que esa es la solución. Evita el atajo, libérate del círculo vicioso. El camino siempre será largo. Entonces llevamos
llevamos dos elementos que nos mantienen encadenados a los círculos viciosos: el tema del miedo y el tema de los atajos. Vamos con el tercer elemento. Hay personas que están sometidas a sus atajos fundamentalmente por la ganancia que obtienen. Es decir, están sometidas a su círculo, perdón, a su círculo vicioso, por las ganancias que obtienen. ¿Eso cómo se llama? En Biblia, eso se llama idolatría. Entonces, la tercera palabra es la palabra idolatría. Y yo creo que aquí vale la pena mencionar el otro caballero que es ejemplo para hoy, es decir, el caso del publicano Mateo. Para quienes tal vez no conocen un poco cómo funcionaba el sistema de los publicanos, permítanme resumirlo en menos de un minuto. ¿Quiénes eran los publicanos? Ese era el trabajo que tenía Mateo. ¿Los publicanos quiénes eran? Eran los cobradores de impuestos. ¿Y cómo se cobraba impuestos en aquella época? Era muy sencillo y terriblemente, espantosamente eficaz. El Imperio Romano no se ensuciaba las manos con ese tema. Lo que ellos hacían era examinar un poco la economía de un sitio y determinar una cuota general para ese sitio. Por ejemplo, en la ciudad de Cafarnaum, dinero de hoy, en la ciudad de Cafarnaum hay que recoger 300 millones de pesos, dinero colombiano, hay que recoger 300 millones de pesos al mes. Supongamos, estoy inventando cifras, obviamente. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? Encargaban a un publicano o a un grupo de publicanos para que recogieran ese dinero de la gente. Tú tienes que darnos a nosotros 300 millones de pesos cada mes. Tú le cobras a la gente. Pero si tú cobras un poco más, queda para ti. Es decir, lo que hacía el Imperio Romano era acariciar la codicia de los cobradores, ¿no? Si cobras más, si lograste 350 millones, nosotros hemos visto la economía y parece que 300 millones es razonable. Si cobraste 350 millones, a mí me das 300 y te quedan 50 millones a ti. Por supuesto, todos, o yo creo que casi todos, los publicanos hacían eso. Con un factor adicional, y es que como los publicanos eran oficialmente empleados del Imperio Romano, funcionarios del Imperio Romano, estaban respaldados por las fuerzas del Imperio Romano. O sea que en un momento dado, si se necesita un piquete de soldados para lograr un cobro, pues entonces no nos vamos al sistema popular que teníamos aquí en Colombia de los chepitos. No, allá vamos con soldado romano y ahí vamos con los azotes y vamos con la cárcel y usted paga porque paga. Obviamente, los publicanos entraban muy rápidamente en esa idolatría y tenían grandes posesiones, grandes. Reuniendo dinero de ese modo, podían tener buenas casas, podían tener buenos campos y podían darse la gran vida. Usted ya se puede imaginar que la mayor parte de la gente los detestaba, los maldecía, los insultaba, pero no podían hacer nada porque estos estaban respaldados por el Imperio Romano y había que pagar. La codicia, la idolatría en sus diversas formas te mantiene encadenado. Esto se nota especialmente en las adicciones. Toda adicción presenta una misma secuencia. Yo no sé si algunos de los aquí presentes, es posible que sí, nadie tiene que levantar la mano. Es posible que algunos de los aquí presentes y quienes luego oigan o vean estas palabras hayan pasado por la experiencia de tratar de salir de una adicción. Hay una cosa que se llama síndrome de abstinencia. Ustedes saben seguramente qué es el síndrome de abstinencia. Es una sensación de absoluta incomodidad, es una ansiedad profunda, es una descompensación orgánica que puede llegar en algunos casos al dolor físico y a la alucinación. ¿Por qué? Porque la persona está acostumbrada a recibir algo que le parece deleitable. Uno de los grandes problemas que tienen las sustancias, de esto tenemos expertos aquí, todos sabemos que hay expertos que nos han hablado sobre las drogas y prevención en el consumo de las drogas. Pues una de las cosas más impresionantes de este tipo de drogas
es que las drogas que se consumen empiezan a alterar la química del cerebro de la peor forma posible. Resulta que el cerebro humano tiene una serie de estimulantes naturales, y esos estimulantes naturales son los que te ayudan a mantenerte a gusto, a mantenerte en forma contigo mismo, a mantenerte contento y estable. Ese tipo de estimulantes son sustancias de las cuales yo apenas conozco un poquito. Voy a mencionar algo como las dopaminas, las serotoninas, las endorfinas. Se sabe que este tipo de sustancias, de modos parecidos pero diversos, están en tu cerebro y están en mi cerebro. Por ejemplo, si tú haces un poco de trabajo físico, un poco de esfuerzo físico, una de las cosas que sucede es que tú liberas endorfinas en tu cerebro, y esa sensación un poco agradable que se tiene cuando se hace algo de esfuerzo físico, eso que te sientes como más vital, que te sientes como más vivo, eso es en buena parte las endorfinas que están en tu cerebro. Entonces, endorfinas, dopaminas, serotoninas, son sustancias que están en nuestro cerebro y que tienen que ver con la manera como nos sentimos a gusto con nosotros mismos y como nos sentimos felices. Las actividades placenteras, en sus diversas formas, ayudan también a la liberación de ese tipo de sustancias. Por ejemplo, se ha demostrado que los chocolates tienen esa clase de cualidades, aunque con un efecto diverso en las mujeres y en los hombres. Por eso es muy importante comprar trufas. Hay que comprar muchas trufas. Eso ayuda extraordinariamente. Entonces, usted compra trufas, usted compra chocolates, y los chocolates no es solo que le agradan a su paladar, sino que producen esa especie de liberación. Eso se da más en las mujeres que en los hombres. Por eso las mujeres usualmente se sienten muy complacidas de que les regalen chocolates, aunque hay algunas mujeres que no. Por ejemplo, si usted no es ni el esposo ni el novio y llega con una caja de chocolates, tal vez ella no libere endorfinas, sino una cachetada. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estas sustancias psicoactivas, las llaman? Cuando usted empieza a tomar sustancias psicoactivas, como puede ser el caso de la heroína es un ejemplo espantoso. La llegada de la heroína a su cuerpo produce muchas cosas, produce sensaciones deliciosas. Pero mire esto. La llegada de esa sustancia psicoactiva le manda una orden a su cerebro para que no produzca los estimulantes naturales. Los estimulantes naturales son los que les dije, y seguro que hay más, ¿no? Yo no soy experto en el tema. Dopaminas, serotoninas, endorfinas. Entonces, la persona que se en marihuana, la persona que toma cocaína, que toma heroína, esa persona le está mandando una orden al cerebro: no produzca endorfina o dopamina o serotonina o lo que sea. ¿Y por qué no la produce? Pues no la produce porque le llega de manera sintética en la droga que la persona está fumando o está oliendo o se está inyectando. Entonces, cuando le llega una sobredosis de algo, usted no lo produce porque obviamente usted está recibiendo lo regalado. Es como cuando el gobierno comunista empieza a darle, bueno, ya cambié un poco de tema, empieza a darle subsidios muy altos, entonces usted ya no produce porque usted se acostumbra a que todo es regalado. Exactamente lo mismo es lo que hacen las drogas en el cerebro. ¿Qué cree usted que pasa el día que esa persona dice: la heroína está acabando mi vida, debo suspender la heroína, se acaba la heroína, hoy se acaba la heroína? Se siente fuerte en su decisión. Lo que no sabe es que en ese momento le quedaba un poco de los estimulantes, en neurotransmisores de la heroína en su cerebro. Cuando se acaban esos estimulantes, empieza el infierno cerebral para esa persona. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nosotros tenemos la capacidad de encontrar pequeñas o grandes alegrías que nos ayudan a restaurar la producción de estos estimulantes naturales, y así es como uno sale a flote. Por ejemplo, usted tiene un día aburrido, y entonces usted tiene su día aburrido, pero también tiene su hijita que usted quiere mucho. Entonces usted para un momento su día aburrido y le marca a la hija, o se comunica por WhatsApp con su hija, y usted ve la carita de su niña, y usted ve esa sonrisa, y usted ve esos ojos, y con ver eso se produce dentro de usted
una avalancha de estos estimulantes naturales, perfectamente naturales en su cerebro. Pero ¿qué le pasa al que está tratando de dejar la heroína? Intenta algo que debería darle felicidad y no le produce el efecto. Es decir, ve la imagen de su hija, ve el día que está bonito, escucha una canción hermosa, se encuentra con un amigo y ve que es su amigo, pero no logra alegrarse. El cerebro no le funciona. El problema es que los chocolates tampoco le funcionan. Ver una película tampoco le funciona. Caminar por el parque no le funciona. Hablar con la mamá no le funciona. ¿Qué cree usted que empieza a pensar esa persona? Voy a volver a mi heroína. Entonces empieza a considerar otra vez lo que le dio felicidad. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Círculo vicioso. Círculo vicioso. Hay una gran cantidad de cosas. Mira, la cantidad de adicciones, la cantidad de dependencias emocionales que puede llegar a tener el ser humano es una cosa que no se ha terminado de contabilizar. Cuando yo era niño, por ejemplo, jamás escuché la palabra workahólico. Es decir, aquella persona que es adicta al trabajo, aquella persona que tiene que trabajar, trabajar y trabajar. Y tampoco estamos hablando de política ahora. Esa persona que es adicta al trabajo, la persona que está queriendo trabajar a todas horas, que tiene que mantenerse incluso hasta el deterioro de su propia salud y tiene que trabajar. Eso también produce una adicción. Pero hay adicciones todavía más extrañas, porque uno cree que todas las adicciones son de cosas deliciosas, ¿no? Como puede ser el sexo o como puede ser la droga. Hay adicciones que yo no sé, yo me quedo asombrado. Yo digo, Dios mío, si tú no estuvieras en nuestras vidas, ¿qué sería de nosotros? Por ejemplo, le voy a contar una adicción que para mí es de las más extrañas. Hay personas que les encanta sentirse víctimas. Pero sentirse víctima es feo. Significa que soy un derrotado, significa que me han herido, significa que me han maltratado. Pero hay un pequeño placer en sentirse víctima. ¿Cuál es el pequeño placer? Si yo soy la víctima, quiere decir, a mí no me pidan nada. Si yo soy la víctima, quiere decir que la culpa siempre la tienen otros. Y si yo soy la víctima, quiere decir, trátenme con cariño. Es una manera, es una especie de súplica permanente de atención y de cariño. Y eso funciona mucho. Entonces hay personas que a toda costa quieren mostrarse como víctimas y como víctimas. Y yo, pobrecito, y lo que a mí me hicieron. Y a nadie le han hecho lo que me han hecho a mí. Pobrecito yo, y cuánto he sufrido yo. Y uno dice, ¿pero qué es esta tontería? La persona está adicta a eso. El resentimiento produce adicción. El resentimiento produce adicción por la misma razón por la que los países, cuando están en crisis, siempre buscan que el problema está afuera. Por eso es hace rato que en el libro de las estrategias del poder está esa, ¿no? Cuando tengas problemas afuera, declara una guerra afuera. ¿Cómo es? Cuando tengas problemas adentro, declara una guerra afuera. Declara una guerra afuera. Eso, y eso lo siguen utilizando, ¿no? La gente está descontenta, hay muchos problemas, no, la cosa está terrible. China nos está invadiendo, Rusia cayó sobre nosotros, los yanquis malditos están contra nosotros. Siempre poner el problema afuera, siempre afuera. Entonces, tener enemigos es una manera muy cómoda, muy, muy cómoda. Y por eso hay personas que encuentran grandes dificultades en perdonar. Uno de los temas más fascinantes y más bellos para mí como predicador, como sacerdote, es todo lo que Dios puede hacer a través del perdón. Y una de las preguntas que más me he repetido es por qué algunas personas parece que no les gustara o no pudieran o no quisieran perdonar. Con todo respeto les ofrezco mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama Fray Nelson, así en una sola palabra. Este video que se está produciendo en este momento va a quedar también en ese canal. Ustedes pueden buscar ahí, dentro de mi canal, la palabra perdón. Y ustedes van a encontrar que hay toda una predicación sobre ese tema específico. Porque hay muchas personas que no quieren perdonar. Y una de las razones es eso, por sentirse víctimas y por tener claro un enemigo. Y mientras tú tienes claro un enemigo, entonces toda la culpa la tuvo mi papá, toda la culpa la tuvo mi mamá, toda la culpa la tuvo el gobierno, toda la culpa. Y eso te devuelve a una especie de infancia irresponsable, que es una sensación, hasta cierto punto, deleitable. Hermanos, llevamos tres cosas que nos mantienen encadenados en los círculos viciosos.
Esas tres cosas son, en primer lugar, los miedos. En segundo lugar, los atajos. Y en tercer lugar, la idolatría o las idolatrías. Podríamos decir los ídolos. Mira, yo por eso, bueno, esta es una de las muchas razones por las que yo quiero tantísimo a Santa Catalina de Siena. Porque Catalina, una de las cosas que nos dice continuamente es la necesidad del conocimiento de sí mismo. Y cuando uno llega a un tema de estos, uno dice, oye, ¿y cuáles serán mis idolatrías? Jesús tenía a veces una manera tan extrema de hablar. Hay pasajes del Evangelio, yo me he vuelto como muy sensible, me parece, porque hay pasajes del Evangelio que literalmente me producen impacto, me producen escalofrío, escalofrío me producen. Como por ejemplo aquello que dice Cristo, el que ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y uno dice, pero un hijito, un hijo con toda la ternura de ese pequeño tirano. A uno le parece imposible que el hijo se pueda volver un ídolo. Y sí, los hijos se vuelven ídolos. Y los esposos se vuelven ídolos. Eso es así. Hay unos casos terribles de violencia doméstica y de humillaciones degradantes, especialmente contra la mujer. ¿Y usted por qué se aguantaba eso? No, porque yo lo amaba, porque yo no quería contradecirlo. Una vez tuve que escuchar en confesión a una señora que se había separado. Esa señora estaba embarazada. Y me dice en la confesión, yo creo que es de las cosas más dramáticas que yo haya escuchado. Yo no voy a matar más hijos porque él me lo diga. Ya la había obligado a tener dos abortos. ¿Y usted cómo fue a hacer eso? Es que si no lo hacía, él me dejaba. ¿Te das cuenta? Eso es una idolatría. Es que si no lo hacía, él me dejaba. Pero ya no más, padre. Yo no voy a matar más hijos. Yo no voy a matar más niños. O sea, llegó el momento en el que su amor y respeto, su temor de Dios y su amor a la vida fueron más grandes que el amor que le tenía al esposo. Porque evidentemente amaba mucho al esposo. Pero fíjate que era un amor que ya estaba en clave de idolatría. Por eso uno tiene que pedirle a Dios, Señor, enséñame a conocer mi corazón. Porque uno no se da cuenta de estas palabras que estamos hablando hoy. Uno no se da cuenta de los miedos que uno tiene. Las cosas que uno ha hecho por no fracasar. Hay personas que tienen responsabilidades económicas muy fuertes, muy fuertes. Y aguantan cosas, pero terribles, terribles en sus trabajos. ¿Y usted cómo hace eso? Parecido a lo de la señora. Es que yo tengo obligaciones y me toca esto, y me toca esto. En el fondo la persona tiene miedo. Yo suelto esto y no voy a poder agarrar otra cosa. ¿Y qué va a pasar de mí? Entonces, examinarse en cuanto a los miedos, examinarse en cuanto a los atajos. Ah, eso de los atajos me fascina, sobre todo me fascina porque se predica muy poquito de eso. Y es muy necesario examinarse en cuanto a las codicias. El cuarto tema, el cuarto punto que tiene mucho que ver con los círculos viciosos. Yo no sé qué nombre darle. Tengo dos palabras y se parecen mucho. Una palabra es inercia y la otra palabra es pereza. Es increíble la pereza, el poder que tiene. Vamos a quedarnos con la palabra pereza. La palabra pereza. Un día, por favor, antes de morirte, haz una lista de las cosas que tú has dejado perder por pereza. Mi lista, por lo pronto, va siendo bastante grande. Estoy tratando de enmendarme yo mismo. Pero la pereza es una cosa muy seria. Y la pereza te lleva a lo que llamamos inercia. ¿Y qué entendemos por inercia? Bueno, según la inercia, según el enunciado clásico de la física, la inercia es la tendencia de cada cuerpo a permanecer en el estado de reposo, de movimiento en el que se encuentra. Entonces, la pereza, la inercia, es la que hace que tú te mantengas a que siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así. Y claro, cuando tú siempre has hecho las cosas de la misma manera, pues posiblemente estás repitiendo las mismas causas y no te debe extrañar que si repites las mismas causas obtengas los mismos efectos. Esa es la inercia, esa es la pereza.
La pereza nos impacta de una manera muy negativa, muy, muy negativa. Y es impresionante lo que se puede lograr con un pequeño cambio. Bueno, a veces no es tan pequeño. Permítanme que hagamos un poquito de propaganda aquí. Esta reunión donde todos ustedes han venido y serán siempre bienvenidos se llama Familia Espiritual. De hecho, esta es nuestra última reunión de este año. Yo sé que moverse en Bogotá es una tortura. Yo creo que el arzobispado debería sacar un decreto que acorta purgatorio por moverse en Bogotá. Es simplemente espantoso. Es espantoso. Pero muchos de ustedes han tomado una resolución, una pequeña resolución, introducir un pequeño cambio en sus vidas. Un pequeño cambio. Y ese pequeño cambio puede ser, por ejemplo, voy a asistir a una comunidad católica de oración y de formación. Ese puede ser un pequeño cambio. A ver, es pequeño en el sentido de que si tú miras el número de horas de tu semana y tú miras las horas que implica esto, pues proporcionalmente no es demasiado grande. Pero insisto, yo sé que es difícil. Pero tú tomas esa resolución, tú te esfuerzas y tú introduces ese elemento en tu vida. ¿Qué logras tú cuando tú eres perseverante en este tipo de reuniones? Logras mucho sobre todo por una razón. El católico típico recibe 20 minutos de formación por una semana, pero 20 minutos es una homilía demasiado larga. Además hay gente que dice que las homilías no deberían durar más de 10 minutos. Entonces, 10 minutos en una semana. ¿Qué crees tú que puedes recibir de verdadera formación en 10 minutos para toda una semana? Es decir, 10 minutos de predicación, y esperemos que la homilía sea realmente muy buena, que no se consiguen en todas partes. 10 minutos de predicación es todo el escudo que tú tienes para defenderte una semana. Con todo lo que aparece en televisión, en internet, en tus compañeros de trabajo. Tú estás estudiando, estás en una universidad y en esa universidad estás recibiendo 4 o 5 horas de predicación todos los días. Y en la mayor parte de las universidades, no nos digamos mentiras, son 4 o 5 horas de predicación adversa, contraria o al margen de la fe. Estás recibiendo 5 horas el lunes, 4 horas el martes, van 9. 4 horas el miércoles, eso me da 13. 5 horas el jueves, eso me da 18. 2 horas el viernes, eso me da 20. Está recibiendo 20 horas. 20 horas. Si yo hago la cuenta, eso significa estar recibiendo 120 veces más mensaje que quiere apartarte de Dios que mensaje que quiere acercarte a Dios, suponiendo, repito, que las homilías, que las predicaciones son buenas. Entonces, qué maravilla es. Debemos en realidad extrañarnos de que mucho católico después de un tiempo diga, pues yo no creo, yo creo que la iglesia debería como renovarse un poco, dejar de ponerle tanto problema a la marihuana. ¿Qué tiene de raro que la gente llegue a esas conclusiones? ¿Qué hay de raro si todo lo que tú estás recibiendo son 10 minutos? Multiplica 10 minutos por 60 y entonces eso te da 10 horas. Multiplícalo por 120 y eso te da como 20 horas, si está bien mi matemática. Estás recibiendo 120 veces más en contra. Entonces una persona dice, pues yo voy a ir a un grupo de oración. El grupo de oración no va a solucionar todos tus problemas, pero el solo hecho de encontrar otras personas que creen, que oran, introduce ya una diferencia en ti. Yo he conocido personas que dicen, padre, yo cuando iba a mi trabajo, pues me iba oyendo música. Un día dije, voy a oír otra cosa. Y me conseguí en internet unas lecturas bíblicas y empecé a oír eso. Y después empecé a oír a un padre Salvador y luego empecé a oír a un padre Toro y luego a un padre Sergio. Y a veces me mencionan también a mí. Hay varios padres que estamos ofreciendo material completamente gratuito de audio en internet. Y entonces tomé la costumbre de que tal vez sí oigo música, pero siempre oigo algo, 10, 15, 20 minutos de alguna predicación, de algún pasaje, todos los días. Mi vida ha cambiado con eso. ¿Qué significa esa frase, mi vida ha cambiado con eso? Significa que ese cambio, aunque era relativamente pequeño, fue un verdadero cambio.
Y eso también significa que mientras tuviste la pereza, la inercia de seguir haciendo exactamente lo mismo, estabas metido en un círculo vicioso. ¿Cuáles son las cuatro grandes causas? Yo los llamo los cuatro verdugos. ¿Cuáles son los cuatro verdugos que nos mantienen ahí metidos en la noria, dando vueltas? ¿Han visto esos animalitos que los amarraban en un círculo para que pusieran a funcionar un molino, no? Ponían a un buey a que diera un círculo, no demasiado pequeño para que el buey no se mareara, pero es un círculo, qué sé yo, 15, 20 metros, y de vueltas ahí. Y la vida de muchas personas es así, y esa fue la vida de Mateo. Otra vez la mesa de los impuestos. Y esa fue la vida de la samaritana, otra vez el pozo, otra vez a sacar agua, otra vez otro marido, pero me estoy envejeciendo. No hay que preocuparse, hay una crema nueva que va aliviando las señales de expresión, estas ojeras, aquí el entrecejo, echarse doble porción de crema en el entrecejo. Me estoy envejeciendo y me estoy quedando sin marido. La vida de ellos era un círculo vicioso, no había verdadera novedad. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo ataca estas causas, las causas de fondo. No tengan miedo. El día que tú te sientes radical, hermosamente, profundamente, irrevocablemente amado por Cristo, ese día el miedo se acaba. Ese día el miedo se acaba. Porque te sientes infinita, irrevocablemente amado por Él. Se acabó el miedo. Miedo de mi tragedia, miedo de que voy a fracasar, miedo, bueno, ya no voy a repetir aquí la lista. Entonces Cristo ataca el problema, dándote ese amor radical, dándote esa experiencia radical de amor. El problema se muere, ahí termina, ahí acaba el problema. Es algo maravilloso. Nuestro segundo punto son los atajos. Pero me acuerdo que alcanzamos a decir una cosa en el tema de los atajos. El atajo está basado siempre en una mentira. El atajo siempre es una mentira. Siempre hay algo que estás esquivando. Siempre hay una escalera que estás obviando y por eso estás buscando el ascensor. A ver, ¿cómo hago yo para que mi hijo me quiera y me respeta? Entonces, 90 decibeles. ¡Quiérame, hijo! No funciona. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo me revela mi verdad. Y mi verdad a veces es triste. Mi verdad es que yo soy un egoísta. Mi verdad es que soy envidioso. Mi verdad es que no me quiero ni yo mismo. Esa es mi verdad. Pero Cristo, junto con mi verdad, me revela su verdad. Y su verdad, la bendita verdad de Cristo. Es que yo no te he mostrado esta herida solamente para que tú sepas que la tienes. Acuérdate esa frase que me gusta tanto. Cristo solo muestra una herida para curarla. Aquí estoy yo. Acuérdate cuando Pedro descubre toda su realidad de pecador allá en esa barca cuando hubo la multiplicación. Y Pedro se arroja a los pies de Cristo, estando en la barca, Pedro se arroja a los pies de Cristo y le dice, soy un pecador. Ahí aparece la verdad de Pedro. Y cuando aparece la verdad de Pedro, Cristo le da la nueva verdad, le quitó la S. ¿Cómo es? Le puso la S. Usted dijo pecador y yo le digo pescador. Así es la cosa. Pedro se arrojó pecador y se levantó pescador, y te voy a hacer pescador de hombres. Cuando tú le muestras tu verdad a Cristo, tu verdad es tengo dolor, tengo rabia, tu verdad es tengo miedo, tengo soledad. Esas verdades no son bonitas, por eso uno huye de la verdad y por eso uno busca atajos. Pero Cristo te revela tu verdad. Lo hermoso es que junto con tu verdad te revela su verdad. Y así como a Pedro le dijo, no solo pecador, tú eres pescador, pescador de hombres, así con cada uno de nosotros. Y así Cristo te quita la maña de los atajos. El tercero era los ídolos.
las codicias. Mi frase favorita para hablar de la idolatría es: los dioses muertos se alimentan de ti. El Dios verdadero te alimenta. Tu ídolo te está comiendo. Tu ídolo está comiendo tu pareja. Tu ídolo está comiendo tu familia. Tu ídolo está comiendo tu salud. Tu ídolo está comiendo tus finanzas. Tu ídolo se alimenta de ti. Y dice Cristo: yo quiero alimentarte. Mira, el día que uno empieza a entender, nadie lo entiende completamente, pero el día que uno empieza a entender eso, Él quiere alimentarme. No solo eso, Él quiere darse en alimento para mí. Quiere darse en alimento para mí. El día que uno lo entiende o empieza a entenderlo, ese día uno siente que la idolatría no solamente es pecado, no solamente es un error, sino que es una estupidez. Es el peor negocio. Es el peor negocio. Me acuerdo en un congreso carismático hace años organizado por el Minuto de Dios, un muchacho salió a dar testimonio. Más bien jovencito, no tenía 30 años de edad. Y este muchacho había salido del mundo de las drogas y había salido precisamente con la fuerza, con el poder, con la gracia que había encontrado a través de su comunidad de oración. Este muchacho había salido del mundo de las drogas. Y entonces él toma el micrófono y él le da la gloria a Cristo. Y él dice: yo buscaba felicidad y la buscaba a través de las drogas. Pero ¿saben qué he encontrado? La verdadera felicidad está en otra parte. Felicidad es lo que me da ahora Jesucristo. Y me acuerdo que soltaba esta frase: y la felicidad de Cristo nunca deja guayabo, nunca deja remordimiento, nunca deja resaca. Porque la felicidad que te da lo que está podrido, la felicidad que te da la codicia, es una felicidad breve y muy cara. En cambio, la felicidad que te da el Señor es permanente. Es algo que sigue brillando, brillando, brillando dentro de ti. Entonces, así Cristo te saca de la idolatría, porque te da verdadera felicidad, te da una paz. Una paz. A mí me encanta cuando la gente dice, y gracias a Dios, a pesar de que yo soy un miserable pecador, varias personas me lo han dicho: Padre, hablé con usted y quedé con una paz. Con una paz. Qué hermoso eso. Jesús te da esa paz. Jesús te da esa serenidad. Jesús te da esa felicidad. Te libra de la idolatría. Y Jesús, aunque te da la paz, Jesús no te deja en paz. Porque Jesús te pone en camino. Por eso aquella canción: Jesucristo me dejó inquieto. Jesucristo te pone en camino. Porque Jesucristo te dice: oiga, hermano, ayude, ayude. Entonces te dice: pero yo qué, si yo quiero es vivir mi vida. Y entonces dice Jesús: o sea que tú disfrutas todo y no das nada. Y ahí se muere uno de vergüenza. Entonces uno dice: bueno, entonces ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Entonces ¿qué hago? ¿Qué? Y luego uno descubre que trabajar por Él es lo más hermoso, es lo más grandioso. Luego uno lo descubre. Entonces Jesús no nos deja nuestra pereza. Recapitulamos por última vez, señoras y señores. Cuatro verdugos que te mantienen encadenados a los círculos viciosos y que hacen que tú no encuentres la verdadera novedad. Esos cuatro terribles verdugos son tus miedos, los atajos que has buscado, los ídolos que has tenido y la pereza. Jesús es el Señor. Jesús es grande. Vamos a recibir la propuesta de Cristo y vamos a pedirle al Señor: ven a sanar mis miedos. Ven a liberarme, Señor, de esa mentira, de esos atajos. Yo ahora me meto por aquí y salgo. Libérame, Señor, de mis ídolos, libérame de mi pereza. Y el Señor va haciendo su obra en nosotros. Y cuando llega Cristo, entonces uno dice: este sí es año nuevo, vida nueva. Este sí es un año nuevo. Esta sí es vida nueva. Esta es la novedad. Nos dice San Pablo: caminen en la novedad del Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.